registrador institucional para el año en curso 2018 de elecciones de personería y contraloría estudiantil. Hago esta intervención con el fin de explicar algunas cosas respecto a dicha diligencia democrática. En primer lugar, debo comentarles que la Registraduría Institucional ha analizado y conceptuado que el desplazamiento de los candidatos a las sedes rurales a hacer campaña acarrea ciertos riesgos y demanda adicionalmente una logística un tanto complicada en cuanto a recursos y movilidad se refiere. Por tanto, se ha tomado la decisión en concurso con mi grupo de trabajo de realizar un video en el cual cada candidato tenga un máximo de 1 minuto 30 segundos para explicar su plan de gobierno y propuestas. De lo cual se ha levantado un acta donde se aclaran los motivos por los que se realiza el mismo y sus fines netamente educativos. Dicho video será subido a la red de YouTube y será también entregado a cada docente rural para que sea visualizado en cada sede. Por otra parte, hago aclaración de cómo será el proceso electoral y las fechas y actividades del mismo. Primero, los candidatos en las dos instancias han sido sorteados y les ha correspondido un número de tarjetón y un color, con el fin de facilitar la elección por parte de los niños de grado 0 y primero. En el video, cada candidato nombrará su número de tarjetón y color asignado. Segundo, el video será entregado a los docentes el día lunes 19 de febrero en la sede principal. Tercero, el día 22 de febrero se llevará a cabo la realización del debate entre candidatos a personería y dentro de la misma actividad los candidatos a contraloría tendrán un tiempo máximo de 2 minutos para exponer sus ideas propuestas en su futuro labor como contralor. Cuarto, se está gestionando y coordinando todo lo necesario para que en lo posible se pueda hacer una transmisión en vivo por Facebook Live, lo cual estaremos avisando previamente a todos los docentes de la institución. Agradezco su atención, deseando que estas elecciones sean un total éxito. Que tengan un feliz día. Buenos días, mi nombre es Jenny Orozco y soy la fórmula de Jonathan Montenegro en esta campaña electoral 2018 por SUNEM. Mis propuestas a desarrollar son las siguientes. Velar por los derechos de los estudiantes, que todos los estudiantes sean tratados de igual manera. Garantizar que los recursos de las sedes, tanto lúdicos, recreativos como deportivos, se estén utilizando de la mejor manera. Haré lo mejor posible para llevar a cabo mis propuestas. Me encontrarán el 28 en el tarjetón con el número 01. Y a los niños de preescolar y primero se encontrarán con el color azul. Muy buenos días, mi nombre es Gildo David Díaz, candidato a la personería estudiantil en la institución. Mis propuestas son gestionar a lo que esté a mi alcance y ser un digno representante en la institución. Tener jornadas deportivas como son voleibol y micro. También inculcar la paz y la felicidad, ya que estas están inmersas en el plan de desarrollo. Acompaño en este 28 de febrero en las elecciones a personería con el número 02 y para grado 0 con el color rojo. Hola, ¿cómo están, compañeros de la institución? Mi nombre es Estefany Rodríguez Sabina, yo soy candidata a la personería estudiantil. Lo que me motivó a postularme como personera fue cambiar ese concepto erróneo que se les tiene a los personeros, ya que esto se ha venido presentando durante varios años. Me considero que soy muy buena para cumplir todas estas propuestas que yo tengo. Una de ellas es arreglar las canchas de las veredas. No prometo arreglarlas en su totalidad, porque son muchas y para arreglarlas quedaría muy difícil en un solo año. Entonces sí prometo como ponerle las mallas, los arcos, pintarlas. Otra de mis propuestas es también integrarlos a ustedes en celebraciones, porque solo acá en la institución se hacen, entonces también quiero que ustedes también disfruten y tengan un día lúdico recreativo en sus veredas. Quiero hacer también encuentros deportivos para que ustedes puedan venir y compitan acá en la institución. Quiero también colocar dispensadores de agua, ya que esto sería un beneficio para cada uno de ustedes en sus veredas. Mis propuestas serán realizadas con mucho esfuerzo y trataré de buscar en diferentes entidades para que cada una de ellas se pueda realizar. Muy buenos días, mi nombre es Jamie Moreno y soy la fórmula de Estefany. Creo que Estefany es una persona comprometida y es capaz de hacer cumplir el manual de convivencia. Y creo también que es una persona muy disciplinada, capaz de hacer cumplir sus propuestas. Y por último, mi número en el tarjetón será el 03 y mi color será el amarillo. La de paz y de honor.
buenos días, compañeros de la institución. Mi nombre es Miller Snyder Laguna Rodríguez. Soy de la institución del grado noveno, vivo en la vereda Andorra y soy candidato a la Contraloría Escolar. ¿Mi plan de trabajo cuál es? Es fiscalizar los recursos del colegio, velar para que los procesos que realice la institución sean el mejoramiento de calidad de vida de los educandos y los educadores. Mi lema es, si tus metas quieres cumplir, primero debes saber elegir. Soy el 01 en el terretón y para los de preescolar soy el color negro. Los invito para que este 28 de febrero me acompañen votando por el 01 si quieren una mejor calidad de vida. Buenos días, queridos estudiantes, compañeros de la institución. Mi nombre es Seidy Arias, soy contralora estudiantil y una de mis propuestas es permanecer al tanto de las inversiones de los gastos, apoyar y seguiré al rector en las posibles necesidades urgentes para invertir en recursos. Y pues mis ideas para desarrollar mis propuestas sería tener diálogo permanente con los directivos de la institución, estando al tanto de las necesidades de la institución. Te invito a votar el 28 de febrero. Mi número es el 02 y para los niños de preescolar mi color es el morado. Hola, mi nombre es Blanca Liliana Romero, de grado undécimo. Soy candidata a la Contraloría Estudiantil y mis propuestas a desarrollar son velar por los recursos y bienes de la institución educativa, velar por el cuidado del medio ambiente de las instituciones tanto rurales como urbanas, incentivar valores de respeto y honestidad entre alumnos y docentes. El 28 de febrero voten por el 03 y para los niños de preescolar soy con el color naranja. Hola, muy buenos días, mi nombre es Johan Steven Huerta Martínez, del grado 11. Me postulé a la Contraloría Estudiantil porque quiero tener un control efectivo de los recursos de esta institución, como en materia ambiental, en deportes y en otras cosas que desarrollan acá en la institución, como en las sedes educativas. Mi número en el tarjetón es el 04 y para los niños de preescolar es el color verde.